Colombia es uno de los países con más desplazados internos del mundo y afectados por el narcotráfico y el terrorismo. Se han presentado innumerables combates, asaltos a bases militares, tomas de cabeceras municipales, masacres y atentados terroristas y hasta actos de violencia sexual. Según estos datos, estos son los grupos armados más peligrosos de Colombia. Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. En primer lugar está el grupo de disidentes de las FARC, quienes se desmovilizaron con la firma del acuerdo de paz y en su trayecto mataron a millones de personas, entre esas niños y madres cabezas de familia. En Bogotá, esta guerrilla perpetró uno de los ataques más grandes contra civiles. Se trata de la explosión de un carro bomba el 7 de febrero de 2003 en las instalaciones al Club El Nogal, donde murieron 36 personas y hubo más de 200 afectados y heridos. También está el grupo del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que son una organización de extrema izquierda, fundada el 4 de junio de 1964 y fue encabezado por Fabio Vázquez Castaño. Su primera acción militar fue la toma de Simacota, un pueblo del noreste de Colombia, donde mataron a 5 uniformados. El Clan del Golfo es el tercer grupo más peligroso, quien comenzó a delinquir en el 2006 y fue creado por Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien fue capturado en el 2009. Esta agrupación ha dado varios atentados como el que sucedió en Caucasia, en una discoteca donde dejó 31 personas muertas. Aparte de eso, ha secuestrado a más de 15.000 personas y asesinado por varios años. Por último están los Pelusos, una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Popular, EPL, el cual nació en 1967 y nacen justamente del Frente Libardo Mora, quienes han intentado tomar el control del narcotráfico en 10 municipios de Catatumbo.